Traigo la canción que a vos te gusta. Traigo la culebra que te asusta. Traigo la caléndula, el veneno, pa' que se te dé todo lo bueno. Nos encontramos en la Institución Educativa Nueva Silvania llevando a cabo un proyecto ambiental que tiene como objetivo implementar materiales de la región naturales que no estén en vía de extinción, como por ejemplo la iraca, que crece en lugares húmedos como este. En Colombia existen muchos nombres de esta planta. Algunos la llaman jipijapa, otros palmiche, otros la llaman lucuna. Es una de las plantas que presta mayor utilidad en Colombia, porque se utiliza incluso para el consumo humano, se utiliza para muchas obras artesanales, toda ella, tanto las hojas como el tallo. Con los estudiantes de la Institución Educativa Nueva Silvania se está trabajando con la compañía de Parques Nacionales, con el Santuario de Flora Plantas Medicinales Solito Guiande, la asesoría para la construcción de un kiosco que está instalado aquí en las afueras del colegio. Para ello vamos a utilizar como techado la hoja de iraca. Esta es una planta que crece abundante en nuestros bosques húmedos. Esta planta crece hasta los 3 metros. Es utilizada comúnmente por los campesinos para el techado y para la elaboración de escobas y otras artesanías. Las prácticas culturales nos indican que la cosecha para la duración, mayor duración del techado, debe realizarse en la luna menguante. Esto evita que caiga ciertos animales que puedan dañarlo. Mi nombre es Carlos Andrés, trabajo con el santuario Solito Guiande. Y pues la idea es como hoy hacer la cosecha de la iraca para el techo del kiosco del colegio. Entonces les voy a explicar más o menos la técnica del cosechado. Entonces uno corta la iraca a un tamaño más o menos de unos 50 centímetros y la dobla, la iraca, de esta forma, ¿sí? Y luego se le parte el tallo hacia él, y esta es la forma que uno ya la va a guardar, ¿sí? Ya uno la tiene ahí y ya va amontonándola, ¿no? Entonces ya después de un tiempo, de unos 8 días, o sea, cuando ya esté seca, café, ya uno ya puede empezar a techar o puede dejarla más tiempo, ¿sí? Pero básicamente es saber la distancia de corte y que toca, digamos, partirla aquí, doblarla y partirla. Y tratar pues de tomar las mejores hojas, ¿no? Pues así queda pues mejor el techo y dura más. Entonces es como lo importante aquí. Estamos en el proceso del corte de la iraca. Para almacenarla y que podamos hacer un buen trabajo con ella, debemos de almacenarla de una forma adecuada. Hay varios métodos de almacenamiento de la iraca. Uno de ellos es el siguiente: lo cortamos a la mitad, lo doblamos, que quede en esta posición. Lo cortamos aquí y de esta forma hacemos uno de los almacenamientos adecuados. Con la Institución Educativa Nueva Silvania hemos venido trabajando de la mano. En este caso es el techado de un kiosco con iraca, cuyo nombre científico es Carludovica palmata, que se encuentra abundantemente en el municipio de Orito. Hemos prestado colaboración con el transporte, también con la asesoría, el tema de la cosecha, de almacenarla. Y pues este es uno de los trabajos que estamos realizando en el marco de la línea de comunicación comunitaria y educación ambiental. Para la utilización de la iraca se recomienda
recomienda pues la cosecha en una menguante, dejarla secar hasta que ella esté de este tono para posteriormente iniciar el proceso de techado. De toda construcción en Iraca se debe iniciar desde la parte inferior hasta la parte superior y se inicia en una sola dirección de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Se toma la Iraca ya seca bajo sombra y se la coloca sobre las dos correas. De esta manera, que queden ajustadas entre correa y correa. Esto pues le permite impermeabilizar la zona, entonces siguiendo solamente una dirección. No pierdas más el tiempo, que la cara se te arruga. La importancia de este kiosco fue que pudimos trabajar en equipo con ayuda de Parques Nacionales Naturales de Colombia. El grado décimo quiso construir este kiosco para así ayudar a los maestros a que vengan a dictar horas de clase acá, ya que este es un clima cálido para podernos refrescar un poco. El grado décimo ha realizado este proyecto con Parques, que es el kiosco. Se le dio inicio con la finalidad de darle uso para cuando hace a veces demasiado calor, también recrearse en él. Aquí vemos la importancia de la hoja de Iraca, que se le da buena utilidad, que se la encuentra muy cerca aquí en nuestra región del Putumayo. En la región del Putumayo hay muchos recursos naturales, los cuales no conocemos su uso, y con la ayuda de Parques Nacionales nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la Iraca, y con ella hemos construido un kiosco. En la institución educativa rural Nueva Silvania apoyamos la conservación. ¿Y tú?